Bienvenidos, bienvenidos, buenas buenas. Aquí estamos de nuevo, otra vez. Ah, bueno, pues nada, vamos a hacer nuestra horita sagrada de solfeo una vez más. Ay. Así de buena mañana ya. Ay, me pongo bien. Pues nada, vamos al aula de trabajo por favor. Yeah, aquí estamos, lo de siempre, ¿eh? lo que estamos haciendo últimamente. Vamos a repasar la, la 97, 98, bueno, vamos a hacer las 99, la, de la 97 a la 102, que son es lo que estábamos trabajando hasta ahora. Y poco más que decir, vamos a ello, venga. Eh, vamos a trabajar, eso sí, a 120, hemos dicho, ¿no? Che, a 120, moderato. A ver si sale, venga. Mi, re, fa, la, sol, mi, sol, do, re, mi, si, re, ne, do, la, fa, re, sol, sol, do, fa, mi, re, do, mi, do, la, re, la, re, mi, re, re, sol, sol, la, la. Sol, re, si, la, sol, mi, do, la, sol, si, re, fa, fa, mi, re, mi, fa, la, mi, re, si, re, do, mi, si, la, fa, sol, mi, re, do. Bien. Eh, voy a intentar hacer. Mira, vamos a ir por la puerta de atrás ahora. ¿Mm? Voy a intentar a ejecutar esto de aquí. Esto que me lo sé hace algo así la melodía ya la tengo memorizada entonces eh, voy a intentar ahora cantarla ejecutar esta melodía pero diciendo el nombre de las notas sin mirar la partitura vale o sea vamos por la puerta de atrás y por cierto comento que efectivamente este intervalo me está matando la re la re bueno la intención era buena vengan entonces la jugada sería re mi fa sh, re re mi fa la re mi fa la si no re mi fa la mi re si re do que tela, eh. No, to, to, mi, mi, si la si la fa, sol, mi, re, do a ver, lo estoy haciendo bien. Re, no, estoy diciendo desde este re, sí, estoy cantando desde este re hasta aquí, hasta este do. A ver si lo hago bien. Porque la melodía ya la tengo memorizada. Re mi fa la mi re si re do mi si la fa sol mi re do mi re do. Creo que creo que lo he hecho bien. Re mi fa la mi re si re do mi si la fa sol mi re do. Bueno. Bien. Bueno, pues nada, trabajo desde la puerta de atrás también. Cosas interesantes. Y este intervalo lo me voy a dejar marcado. L do, do, la, re, la, re. Oh, qué rayada, ¿eh? El intervalo. Pues nada, ya sabéis, ¿eh? Yo estoy aquí esperando preguntas de aquellos que os paséis por aquí. Preguntas sobre música, ¿eh? Mientras no hay preguntas... Yo estudio. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer la 98 a 120. Eh... Sol do si do la re do la si do mi re si la la fa re do. Vale, vamos a la noventa y nueve, que podremos hacer la ciento o no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos allá. Sol do, sol la re si, la sol. Mi si, mi si, re do. Mi la sol si do re. Mi re si sol la sol do sol do. Sol do re mi. Voy a hacer de ahí. Mi re si sol la sol do re mi. Mi. La sol, fa, re, fa, la mi re, do. Mi si. Bueno, no sé si he hecho tres o cuatro tiempos aquí ahora, pero bueno, bien. Bueno, la 100, la 100 a 120. Ayer la 100, la hacía 100, ¿eh? Vamos a probar a hacerla a 120, veinte, a ver. Do, mi sol, si, la sol, sol, do, si, la sol, mi, re, do, la, la, re, re, mi, fa, si, mi la si do re do si re sol si mi re do si re do mi la sol no sé lo que he hecho aquí, pero bueno, luego lo, lo repasamos. Sol si re fa mi re la fa mi sol la do si sol la re fa mi do. Fala, re, mi, do y con calderón. Bueno, un momento, dejando repasar esto. Esto que he hecho aquí, que no sé lo que he hecho ahí. Mi, la, mi, la, si, do, re. Mi, la, si, do, re, dos, si... Res, re. re. Re sol, si, mi, re, do, si, re, do. Mi la sol. Mi la sol. Mi. La si do, re, do, si, re, sol, si, mi, re, sol, si. Este es un mi aquí, eh. Este intervalo. Si. Si, re, si. Si re. Sexta mayor descendente. Si re, si re, si re Si do, si re, si, la son las si re, si, re, si re Y el la re. La La re Si re, la re, si re, la re Bueno, vamos a, vamos a hacer una vez más. Mi mi la si do re do si re sol si mi re do si re do mi la sol va a hacer otra vez la 100 así a salvo do mi sol si la sol sol do si la sol mi re do la mi re do la la do la Oh, este do la de aquí, también me lo voy a marcar, ¿eh? Re, do, la, la, re, re, mi, fa, si. Mi, la, si, do, re, do, si, re, sol, si, mi, re, do, si, re, do, mi, la, sol. Sol, si, re, fa, mi. La fa mi sol, la do si sol, la re, re fa mi do. Fa la re mi do. Bueno, bien, vamos a la 101. Vamos a probar hacer la 120. Do, sol, vamos allá. y sol la famila si do re re mi do si do la re mi fa la sol do re do fa

Sol la fami la 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 si do re, re mi do si do la re mi fa la sol do re do fa mi. Re, la, fa, re, 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 la, fa, re. A, ah. mi, re. Este re, cuidado, eh, con este re. Estoy haciendo lo mundo Mi, re, la, fa, re. Re, fa, la, fa, la, Do, mi Ay Do, mi, re Sol, do Vamos a la 102. Mi, la, sol, fa, sol, si. Mi, si, re, do, mi, re, si, la, la, sol, do. Re, sol, mi. Fa, mi, si, re, do, mi. Si, do, si, la, re, do, la, do, re, do, re, mi, fa, la, mi, si, re, mi, si. No, mi, este mi lo he cantado como un re, creo. Ah, ah, ah. Vale. La, mi, vale, pero bien, vamos a ir desde este re. Re, do, la, do, re, mi, fa, la, mi, no, re, mi, fa, la, mi, si, re, do, do, do. Ah, lo había afinado bien. Bueno, bien, bien, bien. bien. Estaba viendo aquí una cosa que tenía desconectada. Bien, bien, bien. Vamos a hacer las 100. Vamos a hacer las 100 otra vez, ¿vale? Sí, vamos a hacer las 100 otra vez. Seguidas, ¿eh? Pim pam, una detrás de otra, a ver lo que pasa. Do, mi, so, do, do, ahí. Do, do, mi, Shadow! ¿Cómo estamos? Bienvenido. Oye, ¿sabes que he puesto.? Que he bautizado a unas lecciones concretas en tu honor, las llamo lecciones bailongas, tío. Sí, aquello que dicen, ¿empieza el baile? Dije, pues mira, las sesiones bailongas, porque ahora estoy trabajando cosas que me hacen ir más lento, ¿no? Pero cuando me pongo con las sesiones bailongas, las voy a pillar a saco. Y me, acuerdo, y me acuerdo de ti siempre, esa que me sesiones bailongas, venga Shadow, va por ti. Más tarde las haré, más tarde las haré. Cuando haga un poco de trabajo sobre lo que quiero trabajar ahora, que quiero, quiero trabajar bien la 100, 101, 102. Quisiera cerrar las 90s, desde la 90 a la 99, ver hasta qué punto puedo darlas por superadas. Y quisiera también eh, mirarme un poco la 103. En fin, tengo faena, y ¿eh? me quedan tres cuartos de hora. ¿Alguna pregunta sobre música Shadow o no? Venga, vamos a mirar la 100 Do, mi, sol Si, la, sol, sol No, do, no, do Esto te crees? que mal lo he hecho Do, do Vamos a ello, venga Do, mi, sol Si, la, sol, sol Do, si, la, sol, mi do la la re, re mi fa si mi la si do re do si re sol si mi re do si re do mi la sol bu sol si re fa mi re la fa mi sol la do si sol la re fa mi do la to. Vale, creo que ha ido bien. Venga, la uno. Y... Sol... Do, re, mi, fa, Sol. la, si, do. Do, Sol. do. Sol. 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 Jordi. Jordi. Y... Sol. Sol. La, fa, mi, la si, do, re. Re mi do, si do la. Re mi, fa, la, sol, do, re, do, fa, mi, re, la, fa, re, fa, la, fa, la, do, mi re, sol do. Bueno, a ver mi. Re, la, fa, re. Bien, vale, ciento dos. Do, mi, la, sol, fa, sol, si. Pi, si, re, do, mi, re, si, la, la, sol, do. Re, sol, mi. Fa, mi, si. Re do mi si do si la re, do la do re mi fa la do re mi fa la mi vuelta ah, esto do re mi fa la mi no la mi re mi fa la mi fa la mi fa la mi Falami, falami, la falami, fa la falami. La, fa la la, fa la Aquí sobre un intervalo. En este intervalo de quinta de ascendente, de la mi. Falami, la falami, la falami, la falami, la falami, la mi, la falami. la si re, to, Vale, vamos a hacer una vez más la 102, pero. Do, re, fa, la, mi, si, re, do, do, ya, Venga, otra vez, la ciento dos. Bueno, de unido, ¿eh? la estoy haciendo a ciento eh. veinte, Mi, la, sol, fa, sol, si. Mi, si, re, do, mi, re, si. La, la, sol, do, re, sol, mi mi si re do mi si do si la re do la do re mi fa la mi la mi re mi fa la mi si re do do bueno fíjate que básicamente es esto ¿eh? lo que me está mareando más Vale, vamos a ir a las 90 y vamos a ver cuántas de las 90 podemos ya dar por superadas. En la sesión de ayer lo intenté, pero me engañó el metrónomo. Así que. Porque según el metrónomo manual ese analógico que tengo ahí, venga a ver si la superamos, Shadow. Según estas sesiones, ahí según ese metrónomo, ciento, 180 es 108, moderados 108, más de 108 ya es alegro. Pero según este que tenemos aquí, digital, pues no, 120 es moderato. Así que vamos a hacerlo, vamos a ponerlos lo, lo más difícil que podamos. A 120, pues a 120 por aquí. Vamos a ello. Vamos allá, venga. Mi sol, do, do, si, la, si, re, si, la, sol, do. Si, do, mi, re, do, re, la, si, do, re, do, sol. Si, la, re, sol. Do mi la sol fa sol la mi mi do la mi si la mi sol do sol la do mi do re do bien vamos a la noventa y una do sol la la sol do mi sol fa mi sol la do re mi sol, la do, re, si sol, do, mi sol. Mi, 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 re, si fa, mi, si, si, do. Re, do, la, fa, re, fa, si, la, mi, re, do. Bueno, eh, ha habido un lapsus aquí, pero mmm, yo creo que la voy a dar por superada. Vamos a hacer la 92 y luego la 91. Y si sale bien la 91, superará. Ha sido un pequeño lapsus de concentración, creo yo. Vamos, ¿eh? bueno, 92. Mi, la, sol, fa, sol, si, sol, mi, si, re, do. Mi, re, do, la, re, mi, sol, si, la sol. Mi, mi, si. Re, do, mi, do, si, mi, mi, la, la, re, do, la, do, re, fa, si, la, sol, si, mi, re, do, do. Vale, vamos a hacer la 91 y si sale bien, prueba superada. Lo damos como lapsus, no como duda. Do, sol, vamos allá. Sol, la, la, sol, Do mi sol fa mi sol la do re si sol do mi sol mi, mi mi re si fa mi si si do re, do la fa re fa si la mi re do vale noventa y tres Sol la do mi si la sol fa mi sol sol si mi sol si mi la sol sol si re do sol fa fa mi mi si si mi do la sol si sol mi sol la do mi. Si sí, la sol, fami sol, do mi, la mi do re do. Vale, uptime. Si sí, estás mirando, no los tengo activados los los, los las cosas estas. Llevo 22 minutos. Eh, shadow. No los tengo activado el, el, los comandos estos. A ver si un día me entretengo y los activo. Do. Venga, vamos allá. La 94. y Vamos allá. Do mi sol la la mi sol do mi mi do sol la si do re mi re la Si, re, do, si, mi, la, sol, re, mi, fa, sol, la, mi, sol, fa, la, re, mi, re, sol, la, do, re, la, do, re, mi, fa, la, si, do, re, fa, sol, la, do, si, mi, re, re, do, la, fa, re, mi, do. Do mi sol sol la la mi sol do do mi mi do fa mi re la fa re mi si re do la ¡Guau! es que me duele la muñeca estoy aquí aguantando el mouse nada no, no vale eh pero bueno Do, Fa, Mi, Re, La, Fa, Re, Mi, Si, Re, Do, La, Fa, Do, Mi, Re, Do, Do... Voy a, hacerlo, voy a hacer la 95 y volver a la 94. ¡Hombre, la 95! Venga, sesión bail... Una, una lección bailonga. ¡Ahora ya! Do sol mi do si la la fa re, do. Uh -huh. Bien, bien. Venga, volvemos a la al la anterior. Volvemos a la 94. ¡Guau! es que me dolía la muñeca. Estoy aquí con el mouse buscando la manera porque quieras que no pasas mucho rato ahí moviendo el mouse. Duele. Goblin Rage, buenos días. ¡Ah, eras tú que me veía! ¡Qué desastre! Explicando la cinco para ayer. Dije, mira, ¿sabes qué? De hecho, el vídeo dije: Mira, fuera, no, no, porque. O sea, cre... creo que expliqué bien los conceptos, pero me pareció una, una explicación que al final acabó siendo barroca. Tratando de que fuera sencilla. Claro, era es lo que comenté en la segunda sesión, ¿no? Para entender lo que es la síncopa tienes que saber, que, que saber lo que son los tiempos fuertes y débiles de un compás. Por lo tanto, tienes que saber qué son los tiempos de un compás y por qué hay tiempos fuertes y débiles. Y tienes que saber lo que es un compás. Y, tienes que... y fue como, Buf, es imposible explicar la síncopa sin tener una serie de, de conceptos previos ya incorporados. ¿no? Y nada, dije, mira, mejor la síncopa. Aparte, aparte, es que tampoco es un concepto que, ha, que sea muy necesario para... Para esto es, ¿sabes? es saber que existe esta cosa, que es la síncopa, que genera una sensación curiosa en el, en, en, en el cuerpo, la verdad es que sí, ¿no? Ta, ¿no? Tú estás ¡Tá! ¿no? Esa cosa es una síncopa, que la nota empieza en un sitio ta, que sé que... ta, según el compás en el que estés y tal, pues eso genera algunas sensaciones, y es, eso es una síncopa, pero ya está, o sea, ya está, ya está, ay. Blanco y negro. Venga, eh, voy a hacer la 94. Vamos allá. Otra vez. Do, mi, sol. No, do. Ah, me... Porque me voy al mi? Do, mi, sol, la, la, mi. Sol, do, mi. Sol la si do re mi re la si re do si mi la sol re mi fa sol la mi sol fa la re mi re sol la do re la do re mi fa la si do re fa sol la do si. Mire re, don la, fa, re, mi. Do. Do, mi sol. Ah, do. Con la coma. Do, mi sol. Sol, la, la, mi. Sol, do. Do, mi, mi. Do, fa, mi. Re, la, fa, re, mi. Si, Re, do, la, fa, do, mi, re, do, do. Bueno, creo que la 94 también la voy a dar por superada, igual que la 95. Es cierto que. Bueno, es una, es una lección larga y me he equivocado, ¿eh? No la he hecho bien, ni, ni ahora ni antes. Pero son errores que no son de no saberme la lección. De no conocer la, la lección, ¿sí? Y además, como tengo como estrategia de estudio también, ir revisitando. Ni cuéntame de que ya son las cuatro, pero las cuatro de la mañana. <laughs> Shadow, las cuatro de la mañana, ¿no? Porque tú estás al otro lado del charco, ¿no? <susurra> Madre mía. Pues sí, daremos la 94 por superada, la 95 la vamos a hacer también, vamos a ver la 96, venga. Y como son lecciones que sigo, sí, sí, las 4 de la mañana, chico, ¿te tienes que ir a dormir o, o te acabas de levantar o cómo? La coma y el punto, Goblin Rage, con la media luna encima. Espérate, la coma y el punto, que supongo que estaban por aquí, ¿no? Hmm. La coma es esto. ¿No? Te refieres a esto. Y el punto es esto, entiendo, ¿no? Rich, mira, la coma, esto es una coma de respiración. La coma de respiración es para lo, para, para coger aire. ¿Vale? El, el que escribe la pieza te explica: oye, mira, eh, aquí no, no, no cojas aire entre esta nota y esta, ni en, coge aire cuando llegues aquí. Entre este sol y este do, coge aire. O coge aire, bueno, no, y si te fijas, es coger aire aquí. Notar, coger aire aquí, ¿no? Coger aire aquí, para esto. Y esto es un calderón. No duerme Shadow. <laughs> Hay que dormir, hombre. En serio, ¿eh? Hay que dormir. Para estar saludable, para tener fuerza para todo lo demás, hombre. Bueno, explico. El calderón. El calderón es que esta nota dura... En principio, eh, mira, en, en principio esta nota es una blanca con punto. Debería durar tres tiempos. Pero cuando tiene este símbolo a di, aquí, este punto es un calderón, se le llama. Eh, esta nota te dejan que dure lo que tú quieras. En principio, tres tiempos o más. ¿Sí? Es como para dar: Do. do ¿No? Eso es, lo que, eso es un calderón. Y si te fijas, aparece en varios sitios, ¿no? Aquí también hay un calderón, aquí sería un, Esto deberían ser dos tiempos. Pero como tiene un calderón son dos tiempos, pero te deja te deja alargarlo. Son recursos interpretativos, ¿no? Donde el, el autor permite al intérprete da un poco de libertad, dice bueno aquí si quieres, ¿no? Para dar un poco de para dar un poco de tensión, ¿no? Generar aquella, expectativa incluso, ¿no? Eso es un calderón. Eh, venga la 96. Vamos allá no dos. Dos, si la si sol la sol, fa, mi re mi do, re, do Si mi la solfa mi do, re, do, si do y silencio bueno llegamos a la 97 Shadow ya te digo eh cuando llegue a la 99 voy a hacer las lecciones bailongas sí y nada y ya verás Insisto, eh, que es, yo estoy aquí concentrado en, a lo mío estudiando. Pero que si hay alguna pregunta sobre música, aprovechad, hombre. Tenéis aquí un profe de música que lleva años enseñando la materia en distintos ámbitos. Pero vamos a mirar la 97. Vamos allá. Mi fa, la sol. Mi sol do re mi si re re do la fa re sol sol do fa mi re do mi do la re mi re, re sol sol la la sol re si la sol mi do la sol si re fa, fa mi re mi fa la mi re si re do mi si la fa sol mi re do es Calderón, pues lo podríamos hacer durar un poco más venga noventa y ocho sol do si do la re do la si no mi si la la fa Vale. ¿Qué dices, Golvin Rage? Me resulta fascinante cómo lees las partituras como si leyeras cualquier texto. Y me doy cuenta que, salvando las distancias, aprender a leer música es como aprender a leer cualquier idioma. Cualquier texto. Cualquier... Es, no deja de ser un texto. Un código. Es leer un código. Claro, Goblin Rage, es eso. Es como leer números, o como, ¿no? Tú cuando ves una cifra, un 7, no lees ninguna letra. Ves una cifra y sabes que es el concepto 7, que tiene una palabra que es 7, ¿no? Te lo digo porque yo estoy trabajando con el inglés bastante. Ahora estoy, y bueno, cuando he tenido que trabajar los números, ¡fuf! con los números. Claro, pensar en los números que te digan... Que te digan 12 más 21. Coño, 12 más 21. Pues sí, no hay ningún problema, ¿no? 33, vale. Ahora hazlo en inglés, ¿no? Cuando te dicen 12 más 21, ¿no? 12 plus um, 33. Ahora. 12 plus 33. Sí, espera, 12 es 12. 33 es 33. 55. ¿Sabes? Es, es como, guau, wow, ¿no? Pensar los números. Y en cambio, si lo ves escrito, lo dices en inglés, pero lo estás. Eh, lo estás eh, procesando en, en castellano, en catalán, ¿no? En este sentido, yo, yo soy bilingüe absolutamente, me da igual catalán que castellano. Entonces, de hecho, es curioso. No sé, cuando trabajo números, ¿en qué, en qué, en qué idioma los pienso? Sería interesante eso, <laughs> concretar más. Pero nada, ya está. Sí, sí, es, es un código que tú eh, decodificas. Esto está codificado ahí, tú lo decodificas. Es una lectura de... Es de codificar un código. Y ya está, es que estoy insistiendo en el mismo concepto todo el rato. Y no es más que pasarse aquí muchas horas. Claro, yo, por ejemplo, estoy asistiendo al proceso de aprendizaje de mi hija pequeña, que está ahora aprendiendo a leer, ¿no? Lleva un par de años, que está ahí, ¿no? Ya empezaron hace un par de años con las letras, no sé qué. Y ella ya va leyendo textos, ¿no? Va. Y la vez que lee, ¿no? Aquello súper. Esto lo leería como. Formu. Y... las es que hace así no pobrecita esto de aquí no For... m... hace así ella no y... y y claro dices madre mía todo lo que está procesando su cabeza ahí no pero como yo sé leer esto, fórmulas rítmicas, si lo lees ya, como ya no lees, no ves las letras, sino que ves la palabra, una imagen directa y ya está, ¿no? Hasta que, claro, pues eso precisamente, confiando en eso, es que es por lo que yo estoy aquí leyendo muchas partituras, una hora cada día, mmm, o de martes a viernes, una hora cada día, para generar esos automatismos que sé que se van a generar en mi hija, precisamente es, me, me baso, en ese proceso que yo he vivido, esta automatización y, y, y mi experiencia y mi testimonio para ver cómo leo palabras, letras, y cómo eso probablemente se puede trasladar a la lectura de partituras. ¿sí? Y de hecho, veo a músicos, colegas que, que han trabajado muchísimo en la lectura de partituras y les veo leer partituras y les envidio porque digo, tío, O sea, tú es que ves esto y ya sabes cómo suena. Yo no. Yo todavía no sé cómo suena esto. Tengo que, tengo que hacer lo que hace mi hija cuando lee un texto, ¿no? cuando lee una palabra, ¿no? es como, son so, dos, son la, la, sabes, es como, f... en fin, los procesos de aprendizaje, ¿no? Que es que esto de aquí es fascinante, esto de ahí dentro, ¿no? <laughs> ¿Cómo funciona? Venga, va, vamos a hacer la 99 <coughs> y nos iremos a las sesiones bailongas, ¿eh? Vamos allá. Sol, Do, Sol, La Re, si, La, Sol Mi, Si, Mi, si, Re, Do Mi, La, Sol, Si, Do ah. Mi, La <coughs> Mi, La, Sol, Si, Do, Re Mi, Re, Si, Sol, La, Sol, Do, Re mi. mi la sol fa re fa, la mi re do mi si do Calderón vale bueno yo creo que voy a dar por superadas todas las noventas excepto la noventa y siete y la noventa y nueve así que me lo voy a apuntar esto me lo voy a apuntar lecciones noventa 97, 97 y siete noventa y siete y noventa y nueve Superadas. 90, ok, excepto. 97 y 99. A ver si mañana me acuerdo, cuando me ponga a estudiar. Estas estaban superadas, Jordi. Ay, hay que beber. Hay que beber agua, hidratarse. Bueno, pues... Eh, va, voy a hacer de la 100 a la 102 y me iré luego a las sesiones bailongas. Venga, vamos a ello. Vamos. Eh, vamos a hacerlas a... Vamos a, dar, a darnos un poco de margen. Vamos a hacerlas a 108. Mismo. Venga. Do, mis Do, mi, sol... Si, la, sol, sol... Do... Si, la, sol, mi... re, do, la, la, re, re, mi, fa, si, mi, la, si, do, re, do, si, re, sol, si, mi, re, do, si, re, do, mi, la, sol, sol, si, re, fa, mi, Re la fa mi sol la do si sol la re fa mi do fa la re mi do vale la ciento uno no me he venido un poco abajo de la afinación y son la fa mi da. No, Sol, la fami. Lo he hecho mal, eh. Venga, otra vez. Y. Sol, la fami, la... Si, do, re, re, mi, do. si, do, la... Re, mi, fa, la, sol, do, la fa re fa la fa la do mi re sol do No sé si ahora has visto Goblin Rage, has visto que ahora aquí he cogido aire como muy así, pero si te fijas también Claro, fíjate, aparece esta goma aquí dos compases esta goma, otros dos compases esta goma y luego no aparece ninguna en toda esta línea y aquí aparece otra, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Eso ent... ¿Por qué no aparece ninguna en esta línea? ¿Que te vas a ahogar o qué pasa? No, se entiende que aquí puedes coger aire. Y se entiende que aquí puedes coger aire. Que los silencios se aprovechan para coger aire, efectivamente. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Por eso aquí no hay ninguna coma de respiración. Y... ¿Y qué más? Y había otra cosa que estaba yo aquí comentando, que quería decir. Ay, no me acuerdo. Bueno, eso... <coughs> Ah, sí, que bueno, las comas están ahí, pero si tú tienes pulmón suficiente como para no, no tener que coger aire aquí, pues no coges, ¿eh? Que no es que sea obligatorio. Sí, no es que... No, no, aquí tienes que coger aire, sí o sí, ¿no? Si no, estás ejecutando mal la pieza. No. Si la estás ejecutando mal, en principio, si coges aire en un punto que no es donde pones la goma o no es un silencio, ahí sí que no. ¿Mm? No deberías, o sea, siendo muy quisquilloso, pero, pero siendo... O sea, aquello riguroso, ¿no? Eh, puedes coger aire en los, en los silencios o en las comas. No puedes coger aire en cualquier otro sitio, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, te puedes encontrar. Había una pieza por aquí, ¿ves? Esta pieza no tiene ninguna coma. La 99. ¿Mm? Eh, bueno, se entiende que coger aire aquí, coger aire aquí y aquí llegas y coges aire. A mí me parece que es un poco abusivo no poder coger aire desde aquí hasta aquí. ¿Sabes? Pero bueno, o esta incluso, ¿no? Desde aquí hasta aquí no puedes coger aire. Es un poco bestia esto. Entonces, pero bueno, si te vas al conservatorio, donde sea, vas a hacer el examen y resulta que aquí coges aire aquí, en algún punto, o aquí, pues te podrían decir, ¡ay, estás equivocado! Pero bueno, eso ya es lo que decimos, ¿no? El criterio del tribunal. Cada tribunal, pues, considerará. Considerará lo que, oye, realmente es el chico, se sabe la pieza y sabe el... ha adquirido los conocimientos que debía adquirir a través de esta lección o no los ha adquirido, ¿no? El tema de la evaluación, de cómo evaluar, evaluar ¿no? Si una persona ha adquirido o no los conocimientos que se le querían transmitir y hasta qué punto los ha incorporado, ¿no? Claro, cómo, cómo, cómo se. ¿no? ¿Cómo se. evalúa eso? ¿No? ¿Cómo se llega a una conclusión respecto a ese tema? O sea, no es fácil, ¿eh? Y menos en, un, en una sociedad que hemos montado, ¿no? Que sobre esto, hostia, ahora vaya. Lo que voy a soltar aquí, ¿eh? Pero bueno, lo voy a decir. <laughs> claro, eh, puntuamos, ¿no? A este niño, se a este le pongo un 8 y medio y a este le pongo un 8. ¿A raíz de qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No? Porque es que este se lo sabe un poco mejor que ese. Eh, y, y, y astras, Hay cosas ahí que chirrían, ¿no? El debate de la evaluación es un debate muy muy abierto y ¿eh? muy vivo ¿eh? y, y efectivamente es que es muy Ostras, ¿no? Pues igual ese niño ese día pues, se equivocó en una tontería que normalmente no se equivoca y, y eso le resta puntos el día del examen. Bueno sí es que cada día en el trabajo cada día es un examen también. Entonces, sí sí ya pero es difícil ¿eh? el tema de la evaluación porque al final es eso lo que debería lo que diría, lo que debería ser una evaluación al final nos están evaluando cada día nos examina. es lo que claro es lo que digo yo ¿no? Justo lo, claro, sí, sí, es que al final es eso. Yo en mi trabajo, yo no me puedo equivocar. No me puedo equivocar. No me debo equivocar. Pero a veces me equivoco, ¿eh? Bueno, y el día que te equivocas, pues no, bueno, También se puede rectificar, ¿eh? Claro, hay gente que si se equivoca, eh, la cosa es mucho más, más complicada, ¿no? Un trislón cirujano. Claro, es un poco. Bueno, es que no es fácil, ¿eh? Porque. ¿Y cómo evaluamos? ¿Cómo. ¿Cómo evalúas entonces? ¿No? No, es que no es fácil. Y ahí están los entendidos, pues buscando la manera, la mejor manera. Bueno, en su momento se implementó esto de las, las notas, ¿no? Tú tienes un 7, tú sacas un 8, claro. Y el que saca un 8 lo sabe mejor, realmente. Hostia, sobre todo en ciertas materias, como yo qué sé, historia eh, o, o literatura o. No, donde no son matemáticas, haces un ejercicio, puntos, y el resultado está bien, te doy... Luego está eso, ¿no? Ostras, el resultado no está bien, pero es porque se ha dejado un símbolo o se ha equivocado en un signo, que no se ha o sea, despistado una cosa, el resultado no está bien. Pues entonces está mal. En, una... en la vida real sería así, ¿no? El ejercicio está mal, o sea... Mm, ya, pero el chaval sabe hacer. Claro, evaluamos los conocimientos o evaluamos los conocimientos adquiridos o evaluamos solo el resultado. ¡Buah! Menudo debate hemos abierto aquí, Golden Rage, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me he ido por las ramas de esta manera? En fin. En fin, en fin. ¿Qué estamos haciendo? Música aquí, hombre. Agua, por Dios, agua. Venga, vamos a seguir. Va. Vamos a hacer la 101. No me va a dar tiempo a hacer sesiones bailongas. Hay lecciones bailongas, ¿eh? Venga, sol la no sol qué manía de empezar con mi eh do sol vamos allá sol la fa mi la si do re re mi do si do la Re, mi, fa, la, sol. Do, re, do, fa, pi, re, la, fa, re, fa, la, fa, la, do, mi, re sol, do y calderón. Ves, este do lo puedo hacer durar. Lo que lo que me apetezca. Lo que me salga a mí de las narices. <laughs> Venga, 102. Eh, mi, la, Ay. Estaba ejecutando... Bueno, en fin. Estaba ejecutando la 94. Hay una ahí que es muy parecida. ¿Cuál era? Vamos a mirarlo otra vez, que lo miramos ayer. Mi... Esta. Mi, la, sol, fa, sol... Fa, sol, si... ¿No? Mi, la, sol, fa, sol, si, sol, mi... Se parece muchísimo a la 102, ¿a más? 92, 102. ¿eh? Ah. Bueno, y estaba haciendo de memoria ya la 92, ¿sabes? Aquí he dicho mi la, así, mi la, sol, fa, Venga. Mi la, sol, fa, sol, si. misìlẹ si, re, domi resiila la, la sòl dò re sòl mi ba misìlẹ domi siila sòl di, ayi siila. Re, do, la, do, re, mi, fa, la, mi, si, re, do, do. y calderón, ¿no? Claro, ya sé por qué nos habíamos ido por las ramas, ¿no? A la hora de, de un tribunal, ¿cómo evaluaría que pusieras una. Que, que ejecutaras. o sea, que cogieras aire en un punto en que no es un silencio o una, una coma de estas de respiración, ¿no? Yo habré necesitado coger aire por aquí. No sé por dónde ha sido, más o menos por ahí he dicho, uff, no llego, ¿no? Y aquí no he cogido aire. Yo podría entender ¿eh? que un tribunal me dijera, bueno, chico, pues no puedes coger aire ahí, está mal ejecutado. Y te digo más, a, a, no sé si ha sido aquí o en otro punto he intentado coger aire en la coma y eso me ha despis despista. A veces el coger aire en el punto donde se te permite forma parte de la lección, o sea, no, es que es así. Porque. A, si no sabes coger aire en ese punto, pero necesitas coger... ¿Sabes? Es, la lección no solo es saber entonar todo eso, sino las cosas externas de la lección, digamos, que no es solo la ejecución del intervalo, sino el, el tener, tener aire para poder ejecutar la melodía, ¿no? La pieza. Eh, también forma parte de ese aprendizaje. O sea, yo podría entender ¿eh? que me dijeran, tío, tienes que respetar los puntos donde coges aire. Ahora, si entramos en el debate de hasta qué punto eso me restaría puntos, hasta qué punto llevo, si pues, el conocimiento lo tengo adquirido, no sé, en fin. No, no, no sigamos, no sigamos con el debate. Vamos a ver, eh, voy a hacer sesiones, eh, lecciones bailongas. Ahora, lástima que Olin Rage, me parece que se ha ido ya. Con lo, que le a él, con lo que le molan a él estas lecciones, son en su honor. Que lo vea en su honor. Venga, sesiones bailongas. <coughs> Don.

Mi sol. Y que el piano me confirme. Vale. Si re. La fa. Eh, mi do. Re fa. La do. Eh, yo que sé. Fa, la, fa, la hola. Oh, ¡Qué mal lo había hecho! Do, mi. Eh, do, la. Vale. Venga, vamos a las siguientes. 28. 28 Do, fa, mi, la, sol, do, si, mi, re, la, si, fa, sol, re, mi, si, do, do. Do, fa. Do, fa, mi, la, sol, do, si, mi, re, la, si, fa, sol, re, mi, si, do, Y esta. Do, Fa, sol, re, mi, la, si, fa, sol, do, re, la, si, mi, re, la, sol, dos, si, fa, mi, la, sol, re, do, fa, mi, si, do, do, fa, do, fa, sol, re, mi, la, si, fa, sol, do, re, la, si, mi, re, la, sol, dos, si, fa, mi, la, sol, re, do, fa, mi, si, do, esta me cuesta un poco más, eh. Fijaos intervalos aleatorios. Si, mi, vale. Eh, sol, re, mi, la, do fa re la re la, mi, la. Mm. Sol, do. si fa do fa mm. mi la vale yo creo que y de la a mi. Perdón, de, de la a re. La re que no hay ningún... Aquí. No, no hay ningún la re. Bueno, pues la re No hay ningún la re aquí. <laughs> bueno, y ahora. La mi. Vamos a hacer un La Mi. ¿Dónde hay un la Mi? No hay ningún la Mi tampoco. Bueno. Fado. Fado. Bueno, me los he inventado un poco, ¿eh? no, no están aquí en la partitura. Pero bueno, son intervalos de cuarta justa. O están, pero no los he visto. Pero bueno, me, inter me parece interesante hacer esos. Uh, venga. Vamos a hacer la, las quintas justas. Intervalos de quinta justa. Dos son la re. Dos son la re do. Sol, la, re, mi, si, do. ¡Buah! Dos sol la, dos sol la, re mi, si, do, fa sol, re mi, la sol, re do, fa, mi, si la, re do, sol, fa si do. Dos sol la, re mi, si, do, fa sol, re mi, la sol, re do, fa, si la, re do, sol, fa si do. Dos sol, fa si la sol. No, dos sol, fa mi, si la sol. <laughs> este sí siempre vale. ¿eh? Dos sol, fa mi, si la sol, re mi, fa, fa mi, re, sol, la si, mi, fa sol, dos y do. Si, do. Dos sol fa mi si la sol re dos si y fa mi re sol la si mi fa sol dos si, y do si fa mi si la mi re fa mi la si mi fa si do dos sol fa mi si la sol re dos si, y fa mi re sol la si mi fa sol dos y do si fa mi si la mi re fa mi la si mi fa si do dos sol la re mi si do fa sol re mi la sol re do fa mi si la re dos sol fa si do bueno vamos a hacer intervalos de quintas así aleatoriamente. Eh, eh. Do fa, do fa. Bueno, al final la intención era buena. Do fa, eh... si f... no de mi, mi si vale. Y este de si a fa, si, pa. si, ay, estaba haciendo un sol en lugar de un si. Nada, no vale, seguimos de mí así, mi sí, si. si. vale, y ahora de do a sol, do sol, de la re, la re, y ahora de si a fa, si fa, vale, y ahora de do a fa, do fa, vale, y ahora de la re la, re. Y ahora de si, fa. Si, fa. Bien. Soldo. Hay un soldo por aquí. Soldo. Bueno, soldo. He hecho dos descendentes aquí. Mira. Soldo, por ejemplo. Vale. Venga. Vamos a mirar sextas. Sextas. Venga. Do la si re mi do re fa sol mi re fa mi do si re do la sol si do do la si do la si re mi do re fa sol mi re fa mi do si re do la sol si do do la sol fa mi do si la sol mi re do re fa sol la si re mi fa sol si do re do si sol fa mi do si la si sol si sol fa mi do si la fa mi re mi fa la si do mi fa sol si do bien. Do la do la si re mi do re fa sol mi re fa mi do si re do la sol si do. Vale, ¿y la 48. Do mi do si re si re, fa re do mi do mi sol mi re fa re do mi do si si re si la do la si mi si do la mi fa re fa sol mi sol fa re si do. Vale, intervalos, intervalos aleatorios. Do, mi do mi do. Mm. Eh. se fa la fa la do mi ehm do la tre vale. do la tre fa este, refa. Sol si. Sol. Ah, oh, he hecho un do aquí en lugar de sol. Mm. Bueno. Fa la, este aquí. Bien, y este Sol si. Ahora sí. Mi do. Mi no, mi do. Ay. He Hecho. Resolución, no. Sol sí. Si. Mito. Bueno, está bien. Venga. Séptimas. ¡Yuhu! Ya casi tenemos otra ahorita. Do si do re mi re mi re fa sol fa mi re mi re mi re do si do si do si do la si do si do re mi mi fa mi re re do si la si do do si do do si do do si do re mi re mi re fa sol fa mi re mi re mi re do si do si do si do. La si do si do re mi re mi fa mi re do re do si la si do vale y intervalos de séptima aleatorios eh, desde este re 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 mi re mi re mi y este mm, fa sol bien y este si do vale y este mm, mi Re mi re y yo qué sé Do, si vale y este la si re mi uh, poco más no fa sol si do bueno, vamos a dejar aquí los intervalos de séptima. Y vamos a mirar la 55, la lección disruptiva. Do, mi sol, do, re, si sol, mi do, la fa, mi sol, fa, si do. Bien, no tiene nada esto ya. Y la 64, venga do re sol la re do la sol do mi re la fa mi re do do re sol la do re sol la re do la sol do mi re la fa mi re do bueno pues creo que vamos a ir creo que las noventas las voy a dar por superadas todas lo que he dicho sí no así que vamos a volver a hacer las que nos quedan así un poco sueltas. 97, 99. Y hasta la 102. Y yo creo que ya con esto... Ya lo podremos dejar aquí, ¿eh? 97 a 120, ¿no? Bueno, va, vamos a hacer la 108. Venga, 97, ¿eh? Y... Mi... re fa la sol mi sol la re mi si re, re do la fa la sol, la sol la mi re do la do la re la re, re sol, sol, la la Sol, re, si, la, sol, mi, do, la, sol, si, re, fa, fa, mi, re, mi, fa, la, mi, re, si, re, do, mi, si, la, fa, sol, mi, re, do, calderón. Ay, ay. Uh. Vale, ehm, voy a ir, voy a hacer esto por la puerta de atrás, ¿eh? Venga. Do. O sea, empezamos do porque la melodía... No, la melodía es eso. <coughs> no sé. Ahora le voy a poner las notas. Do, do, re. A ver. Re, mi, fa. Re, mi, fa. La... Mi, re, si. Re, do, mi. Si, la... Fa, si, la, fa, sol, mi, redo. Si, la, fa, sol, mi, re, do. Bien, eso estaba bien. <laughs> bien, pues nada, ya que estamos aquí. Y en esta es interesante eso, trabajar esto de la puerta de atrás. 98, la daremos por superada. 99, venga. Sol, do, sol. Espera, do, mi, sol. ¡Ah! sol En fin, sol, do, sol, la si sol, mi re, si, sol, mi, si si, re, sol, 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 y re. No estoy haciendo el re mal. Mi re si sol, mi re si, mi re si, eso cuidado con esto, eh. Espérate, a ver cómo me lo marco. Esto, mi re si, mi re si sol, la sol do re mi, mi, mi. La, sol, fa, re, fa, la, mi, re, do, mi, si, do. Claro, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo evalúas esto? Yo esta pieza, según el momento, la ejecuto bien entera, con algunas dudas, pero la, pero la ejecuto bien y ahora me he equivocado en tres sitios. El problema es que no la he trabajado suficiente, sí, por supuesto, pero... O sea, yo considero que tengo que trabajarla más. Por eso no la doy por superada, ¿no? Igual que la 94 me equivocaba en un detalle una vez y luego en la otra ejecución aquel detalle. No ha habido ninguna duda. Y yo siento que no hay dudas, pero me equivoco en otro punto. Porque me he despistado, ¿no? O sea... Eh, a ver, dos temas diferentes. Una cuestión es eso, ¿no? Una cuestión es equivocarse y otra es dudar. Lo interesante es... Tú, yo doy por superada una lección cuando no hay dudas. O cuando esas dudas ya son dudas que se irán limando a base de ir repasando esa lección de vez en cuando. De hecho, es mejor darle, darle tiempo a esa lección. Es eh, no, voy a mirarla. O sea, tengo esta duda y esta duda, pero no afecta. La puedo ejecutar bien. Si me equivoco normalmente es porque me he despistado en otro punto o algo así, pero no por ese punto concreto en el que tengo dudas. De hecho, en los puntos donde hay dudas. Normalmente no, no me equivocaría, ¿no? Pero si le doy tiempo, luego no recuerdo dónde están esas dudas y luego ejecuto la pieza y digo, "Ay, esas dudas." Y la cuestión es cómo gestiono a tiempo real esas dificultades que se me ponen ahí por delante cuando me pillan desprevenido, ¿no? Por eso es mejor como, bueno, quedan estas dudas, pero no para, son muy pero no afectan a que yo ejecute bien la pieza. De hecho, tengo incorporado ese conocimiento. ¿Vale? Sé la respuesta. Por lo tanto, puedo decir, esto está superado. Lo que pasa es que a veces la velocidad de ejecución para dar respuesta a eso no, no es suficiente, ¿sí? O sea, te llega eso y según cómo te pillas, ¡ostras! Esto cómo irá. Y no, no llegas a tiempo al, al archivo donde tienes la respuesta a, esa, a, ese, a ese reto, ¿no? A, ese, a esa dificultad, ¿no? Entonces es mejor ir viendo esa lección de vez en cuando y no ponerse a machacarla. Yo lo considero así, más, más, lo considero más efectivo, más como es, eficiente incluso, ese trabajo. Fíjate lo que te digo. De cara a dejarlo ahí bien asentado, el, la adquisición de conocimiento que te pone esa lección ahí. Esa dificultad está ahí pensada para que tú aprendas a. a, 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 enfrent, a, a para que tú aprendas esa, esa, ese, ese, ese. ¿Cómo se dice? Ese conocimiento, ese, eso que te pone ahí, ¿no? La lección. ¡Joder! ¿Qué rollo estoy pegándome? En fin. Entonces, por eso... Pero trato de justificar por qué hay lecciones que digo, bueno, esto hay dudas, hay algunas dudas aquí, pero la voy a dar por superada. Y en cambio hay otras que, que parece que es lo mismo y no las doy por superadas, ¿no? Y es como, ostras, ¿por qué? Entonces es una cuestión de sensaciones. Cuando yo una lección siento... Que no hay dudas, aunque me haya equivocado ejecutándola en algún punto, pero siento que no hay dudas, la doy por superada. Y siento que hay dudas que no afectan al, al, a la ejecución en principio de la pieza, porque ya sé dónde van a venir esos problemas, entonces ya ahí estoy atento. En cambio, si la miro en la lección dentro de mañana, así de repente, pam, no me acordaré de dónde estaban esas dificultades y si me pillarán de imprevisto, entonces ahí es donde tengo que, pam, activar eso. Buah. Estoy hoy muy hablador y hablante. Venga, vamos a, vamos a la 99. No, no sé si es la que he hecho ahora. Bueno, vamos a hacer otra vez. ¿sí? No, da igual. 99. Sol, do, sol, la. Re, si, la, sol. Mi, si, mi, si, re, do. Mi, la, sol, si, do, re. mi re mi re si sol la sol do re mi mi la sol fa re fa la mi re do mi si do Calderón vale la cien vamos allá Do mi sol si la sol sol do si la sol mi re do la la re re mi fa si mi mi la si do re do si re sol si mi re do si re do mi la sol Sol si re fa mi re la fa mi sol la do si sol la re fa mi do fa la re mi do Calderón venga ciento uno do son la, fa, mi, la, si, do... No, he hecho tres. Creo que he hecho dos tiempos y ya me he ido. Ah. Y... son la, fa, mi, la, si, do, re, re, mi, do, si, do, la... Re, mi, fa, la, sol, do, re, do, fa, mi, re, la, fa, re, ah, re fa, la, fa, la, do, mi, re, sol, do, no va venido muy abajo, ¿eh? va y con el tema de las, ¿ves? Respecto a una, una cosa más respecto a las comas estas, yo no estoy por la labor de respetarlas al 100%, ¿eh? yo estoy más por la labor de aprender los intervalos y todo esto. ¿sí? Lo de trabajar, dónde coger aire y todo eso, si tuviera que evaluarme para el... Ah, para el conservatorio, fuera allí y me, pues, me presentara ante un tribunal, sí, ante un tribunal, sí que trabajaría eso de coger el aire en el sitio, ¿eh? Y más o menos lo procuro respe respetar, pero si no lo respeto, no, porque lo que yo quiero incorporar, lo que yo quiero aprender de, de estas lecciones es la entonación de los intervalos, sobre todo la entonación de los intervalos y luego las partes rítmicas, también ir automatizándolas, ¿eh? Pero no, 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 no me. No, no, no insisto en aprender. La... En, en aprender dónde coger ahí. No me despisto con eso. ¡Héctor! ¡Bienvenido! ¿Cómo lo llevas? ¿Alguna pregunta sobre música? Yo ya voy. Ya voy aquí terminando, ¿eh? Ya hoy ya hemos hecho bastante trabajo. Venga, voy a hacer la 102. Vamos a ver si sale bien. Tengo una pregunta. Ya, ya. Te, digo, este, este debe ser alguien que conozco porque... Sí, sí, sí. Eh, vino y venció. Ahora, ahora me acuerdo de ti. Dime, ahora ya sé quién eres. Bueno, ¿qué? ¿Tienes una pregunta? Pues venga, esa pregunta. A ver, a ver. Mira, mientras la vas poniendo, voy a hacer la 102, ¿eh? Pues venga, venga, planteamela, planteame la pregunta Que te está matando Voy a hacer la 102 mientras, ¿vale? Mi, la, sol, fa Sol, si Mi, si, re, do Mi, re, si La, la, sol, do Re, sol, mi Fa, mi si re do mi si dos si dos si la re do la do re mi fa la mi si re do do bien a ver la obra tiene alguna manera de interpretarse vocalmente ¿Te refieres a la manera en que cantan? ¿Es el rollo ópera? ¿Te refieres a.? La pregunta es: ¿por qué se canta así? Digo yo, no sé. Qué, di... qué difícil es interpretar vuestras preguntas a veces, ¿eh? ¿Por qué se canta así? Bien. Eh... A ver. La ópera viene de antiguo. ¿Vale? Cuando no existían los micros, ni nada de esto. Y había que cantar ante un auditorio grande. Entonces, para hacer llegar la voz, el instrumento vocal, al oído de los, del, del auditorio, claro. Eh, y además sobreponerlo a toda una orquesta que suena con cierto volumen. Claro, si tú cantas así con la voz pim pam y cantas... Eh, si cantaras rollo pop o rock o lo que fuera, primero se te oiría poco, y si hicieras porque se te oyera eh, con mucho volumen y tal, pues igual estarías forzando el aparato vocal bastante. ¿Sí? Entonces, la manera de cantar, de, de llegar al auditorio, fue eh, optimizando la sonoridad, las resonancias del, del, de todo el cuerpo para potenciar esa voz. Y por eso se canta así en la ópera. De entrada, esa es la cuestión. ¿Sí? Para controlar todas esas resonancias y, y, y poder hacer muchos conciertos seguidos y trabajar, o no, o estar durante horas, ¿no? Trabajando con la voz a un volumen potente, todo eso requiere de mucha técnica. De una técnica del aparato vocal, conocimiento del aparato vocal. ¿Mm? Y para aprovechar todas esas sonoridades, todas, todas esas resonancias que potencian la voz, pues, pues es por eso que suena ese. que, 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 la, ópera, que la voz, cuando se habla de con, rollo lírico, rollo ópera, pues se habla de, de aprovechar todo, todo, ¿no? De impostar la voz, ¿no? Y al impostar la voz, pues. suena así. ¿Estás entrando lírico con en folk? Bueno, es una. Es, puede ser interesante, ¿no? Eh, de hecho, es un poco, no sé, cuando la canción esa de Barcelona, ¿no? De Freddie Mercury y Montserrat Caballé, no deja de ser una mujer cantando en lírico con una canción pop rock, ¿no? O sea que, sí, sí. Bueno, entonces, mmm... <laughs> pues será que eres varito, ¿no? Claro. Eh, bueno, en... en, en... Hoy en día, claro, gracias a la aparición de. O sea, de hecho, el otro día eh, hay un vídeo colgado de Jaime Altozano, ¿no? Que ha tenido respuesta por parte de. ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¿Qué? Un vídeo de Jaime Altozano que habla del autotune, ¿eh? ¿no? Y que. Espera, que esto lo quiero. Mmm. Y que ha tenido respuesta por parte de Are, ¿no? Son dos chicos a los que, bueno, que yo sigo y que, y que bueno, muy bien como han gestionado esa discrepancia, ¿no? Y lo digo porque eh, hoy en día eh, es lo que, fíjate lo que tú estás comentando. En agudos tienes que subir de volumen. En agudos todo el mundo sube de volumen y eso es error. ¿Vale? O sea, cu cuidado, todo el mundo aprieta fuerza cuando se va hacia los agudos y precisamente el secreto está en todo lo contrario, en que debes soltar aquí cuando te vas hacia los agudos. ¿Sabes? Y en los bajos, mi, mi, mi conclusión es que cuando tengo que cantar algo así muy grave, lo que hago es abrir un poquito más las cuerdas vocales. Pierde un, po un poco de timbre la voz. No queda, no queda tan timbrada, lo hago así, un poco más así. Abro un poquito las cuerdas vocales, entonces sale... Pero esto está más relajado, ¿no? Cuando estoy ahí por la zona grave. Pero bueno, no sé, tampoco tengo tan... tan no he sido tan meticuloso a la hora de trabajar la voz. ¿Mm? Pero te digo esto, cuando vas hacia los agudos, en realidad, si te fijas, cuando yo estoy haciendo lecciones, fa, cuando hago este fa, fa, en realidad suelto un hilo de voz. Fa, sol, la, sin. Y, y ahora estoy... Estoy haciendo este re... Bueno... Re. Estoy haciéndolo forzando muy poquito. Y la gente lo que hace es... Re. En vez de gallitarse ahí, ¿no? No, no, no. Cuando te vas hacia el re, buscas... Cuando te vas hacia lo agudo, lo que buscas es intentar aquí y aprovechar, de alguna manera, posicionar todo esto para aprovechar las resonancias. Las resonancias que hacen que ese hilito de voz Cre crezca, ¿no? Se vuelva más voluminoso. Y lo que te comentaba de esto del vídeo, de esta mmm, discrepancia entre Altozano y Are. Genial. Si tienes el vibrato pulido de perfil, pero entonces has estado trabajando la voz y todo esto, ¿no? ¿Héctor o no, no? Tú tienes. Has trabajado la voz. Estás estudiando y todo eso. O no sé, o estás con un profe, alguien que te ha guiado un poco, ¿no? Porque, eh, planteate eso, ¿eh? cuando hagas los agudos, eso de subir el volumen, una cosa es que realmente potencies la voz, pero a partir de aprovechar resonancias, eso está bien, y entonces te suena más fuerte, subes el volumen, o estás subiendo el volumen porque estás metiéndole gaña te estás desgañitando. Ahí, cuidado con eso. Entonces, mmm, si tienes un profe, pregúntale, o si sabes de alguien que te pueda explicar, que te pueda explicar, pues eso. Pues, si estás estudiando, ¿no? Pues comentalo con tu profe. Cuando vayas a los agudos, dile, oye, mira, yo... ¿Esto que les estás comentándome a mí? Dile, oye, mira, esto que... Estoy trabajando de hacer el lírico así en el pop. ¿A un concurso te has apuntado? ¿De canción? ¿De, de YouTube? ¿Hay un concurso en YouTube? De, ¿Pero de canto? ¿O de canciones? ¿O de qué es? ¿Algún youtuber hace algún concurso o algo? Mira, voy a explicar un momento esto de la... De la polémica de, bueno, de la discrepancia entre Altozano y Are. Un momentito, ¿eh? Porque me parece interesante, a raíz de lo que has comentado, de, de cantar lírico, de por qué cantar así los de ópera. Bueno, hay, hay las óperas rock, por ejemplo, donde ya no se canta así, ¿no? Ya se canta eh, rollo rock, ¿no? Que sé, desde Jesucristo Superstar o Her, las más míticas de las primeras que hubo así, más potentes. Eh, que son obras de teatro, ¿no? o sea, musicales, ¿no? Entonces, eh, claro, Jaime planteaba en su vídeo que se usa el autotune, el autotune y que se. y que. bueno, y que nadie, nadie se, y lo comparaba con, con la amplificación, ¿no? Con el micro, ¿no? Oye, pues ahora la gente puede cantar con micro. Y ya no tiene por qué tener técnicas, tantas técnicas, ¿no? Conocer tanto el aparato vocal, la resonancia, sino que ya busca su estilo concreto en algo más, en otro estilo. No tiene que explorar tantísimo el cuerpo y su instrumento por ese, en ese ámbito y puede aprovechar más, pues, aprender a usar el micro y trabajar otras cosas, ¿no? Y, y... Jaime planteaba eso. Ay, ¿qué decía Ari? Ostras, es que ahora no me acuerdo. Ahora me metido en camisa de once porque los vi hace unos cuantos días los vídeos estos y no recuerdo. ¿Cuál era la polémica exacta? Me he ido por las ramas ahora. Pero lo decía por algo. Ah, sí, porque hoy en día elegir, exacto, más allá de, lo, de las discrepancias que tuvieran, ¿no? Y yo creo que ambos tenían razón en, en, su, en sus razones, ¿no? Y en sus razonamientos. Yo creo que... O sea, claro, el micro lo que nos proporciona es que ahora uno puede elegir. Si quiere cantar, o sea, el, el, el estilo lírico se ha convertido en un estilo, más que en una técnica. ¿Sí? Porque es lo que tú estás diciendo. Yo, ah, pues estoy probando a hacer ópera eh, mientras hago eh, en folk, ¿no? Claro, ahora puedes elegir cantar eh, ópera, cantar rollo lírico, pero con, con una base instrumental folk o heavy o lo que quieras, y te pones a cantar el rollo ópera, ¿no? Lo que decimos, ¿no? El rollo lírico. Y el. Entonces. Tienes la opción de poner, de coger el micro o no coger el micro, ¿no? Eh, y ah, lo que yo quería comentar de esto que decían Are y, y Jaime Altozano en, en sus discrepancias, claro, yo lo que veo es que el, el micro, o sea, el micro, lo, o, sea, o sea, en pequeños formatos, en formatos pequeños, el cantante no necesitaba de, de micro. ¿no? En, en pequeños formatos, me refiero, para auditorios pequeños, el micro no era necesario. ¿Mm? Eh, lo que hizo la microfonía fue acercar formatos pequeños, digamos, lo que, lo que hasta ese momento solo se podía ofrecer a un público reducido, se puede hoy en día ofrecer a, a un estadio entero, ¿no? Un tío con una guitarrita cantando él, ¿no? Eso en el solo en, en, en un estadio de fútbol pones tío una guitarra y no se le oye, ¿sí? Por mucho, bueno, se pone a cantar lírico o algo. Entonces, lo que ha aportado la microfonía básicamente es eso, es poder acercar eh, poder acercar cosas que en principio solo se acercaban a públicos pequeños, pues acercárselo a todo el mundo. De hecho, eso ha permitido poder acercárselo, acercárselo a gente a, tra a, a través de internet incluso, ¿no? O sea, uno está tocando en su casa. Y, y, lo que, y, y lo puede escuchar cualquiera a través de un micro, lógicamente, que introduce la señal en. Entonces, yo creo que es ahí donde, donde el micro nos ha democratizado la música mucho más, ¿no? Y ostras, el autotune ahí. Entiendo lo que dice Jaime. Bueno, es que entiendo lo que dicen ellos. Ah, me lío, me lío, me lío. Ay, no. Ah, no sé, no tengo claro lo que quería decir. Bueno, tú me estás diciendo aquí. A ver, es un concurso de mago, pero no hay fecha límite. ¿De mago? Prefiero pulir no el estilo, sino la tesitura. O, oh, prefiero, El autotune es una M. No, hombre, no. El autotune es un, es un recurso más. Y, y en parte es lo que decía Are, ¿no? De que. Ostras, en un momento dado, pues hay un. Eh, yo qué sé, tú haces una interpretación súper chula, ¿no? De una de una pieza y, y ostras, pero hay una nota que no la has acabado de afinar, oye, pues, pero sabes que la sabes afinar, no estás engañando a nadie si afinas esa nota, oye, mira, en esta toma no lo he hecho bien, pero, pero la interpretación es súper chula, ¿no? Entonces, y después el autotune como, como recurso estilístico, ¿no? Que es lo que ahora se usa mucho, ¿no? Pues que robotiza tu voz o genera estas... Bueno, pues es una cuestión estilística que a quien le guste bien y a quien no, pues no, ¿no? El abuso. Bueno, pero el abuso, no sé, es como la distorsión en la guitarra, ¿no? Guitarra eléctrica con distorsión, sin distorsión. Bueno, es un recurso estilístico más, un recurso de, de son, sonoro, ¿no? De, ah, pues sí, pues no más que estilístico, sonoro. Bueno, y ya está. Porque esto del autotune se podría usar en una ópera también, quiero decir. No, no te digo en una ópera de, 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 de Mozart. O de. yo qué sé. No estoy hablando de eso. Las óperas que ya están. Pero. Pero podría pasar que un autor actual. Mmm, decidiera poner un autotune en alguna parte de su obra, ¿no? Pero el tema es que los hay que no lo usan como recursos y lo usan porque no saben cantar. Sí. Puede ser. Pero la. entramos en el debate del artista, ¿eh? Que es un artista, que no es un artista. Y yo ahí me pongo, me posicione bastante. Eh, en, en la posición de, de Jaime, ¿sí? Yo creo que ahí lo que mantenía Jaime de, bueno, igual el tío no es que cante muy bien, pero. El, el, problema, es, el, el problema es engañar, ¿no? Es, es mentir, más que es mentir, ¿vale? Pero si alguien es honesto y dice, sí, bueno, esto está repasado con, con, con Autotune y tal, la máquina me lo permite y el resultado es súper chulo, ¿no? Pues ya está. Ah, pero no es justo que tú seas reconocido si no sabes hacer esto. Bueno, pero es que igual las canciones tienen unas letras súper bien hechas, están súper bien mmm, instrumentadas, incluso está inventando algo nuevo y está portando, haciendo crecer la música. Mmm, si la persona es honesta y dice, bueno, pero yo no sé cantar, ¿eh? pero eh, pongo esto así. Bueno, pues si es honesta, si hay honestidad por delante, que hagan lo que quieran, ¿no? El problema es cuando te quieren mentir y te dicen, no, no, fíjate que me encanto, ¿ves? Mira esta grabación. Ah, ¡Oh, canta súper bien. Y resulta que lo ha tocado con Autotune. No, lo ha retocado. Eso no Eso no mola. Eso no es honesto. Y yo creo que es ahí donde está el problema. ¿Sí o no? Eh, y respecto a lo que es el uso de Autotune y de acabar... ¿Estamos de acuerdo, Golden Rage? Ah, pues ya está. <laughs> eh, al final es eso. Tú solo usas Reverse y supongo que algo de Ecus también te pones porque con el Segus también... Das un color a la voz concreto, incluso mmm, los micros también tienen sus carencias, entonces contrarrestas los micros de la, la, los, las carencias de los micros, ¿no? Sí, claro, tu, tu, tu reverb, tu, tu eco, tu compresor, esas cosillas que están ahí, claro. Eh, no, son, her que son herramientas que, en definitiva, a veces suplen carencias del cantante, pero a veces también son para suplir carencias del micro. O sea que. Sí, sí, eso no. Es lógico, es lógico. Es lógico retocar. Yo mira, yo tengo una idea, yo tengo una idea concreta de lo que entiendo que es un disco, ¿no? O sea. Yo entiendo que el disco es la. ¿Sabéis? Eh, hablamos de Platón, ¿no? ¿Sabéis la, la historia esta de el mundo de las ideas de Platón, ¿no? O sea, ¿qué es una mesa? No, una mesa, bueno, está la idea de mesa y a partir de ahí una mesa pues, puede ser redonda, cuadrada, rectangular triangular incluso tener no dos patas una seis doce veintisiete ¿Mm? eh, entonces eh, el disco para mí es como la idea de lo que sería la canción interpretada de manera perfecta ¿Mm? y eso es imposible es que eso es imposible queda claro imposible hacerlo sí ejecutarlo entonces se ejecuta lo mejor que se puede con los músicos que se han trabajado las piezas, tanto como han pedido y todo eso. Se graba también como se puede y luego se le dan los colores que se le quieren dar. ¿no? Pues mira esto. ¡pum! Entonces, si hay una nota que está fuera, incluso fuera de tiempo, no, no mal afinada, sino que ¡ay, se ha avanzado un poco más de la cuenta, vamos a retrasarlo. Bueno, esas cosas se hacen, se retocan y entonces se deja lo que es la idea de lo que serían esas canciones ejecutadas perfectamente con esos instrumentos, con esos músicos. Y a mí me parece justo y honesto. Eh, ostras, imagínate que el cantante hace una toma súper chula, ¿no? Súper. Eh, pero hay una nota que ha desafinado mucho. Una nota, ¿no? Pero eso no se puede tocar. Y la dejamos ahí. Y se carga. Y, 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 y esa nota está ahí. Y sabemos además que esa persona podría ejecutar esa nota bien, pero en esa toma no lo hizo bien. Oye, pues, en ese punto, pues, vamos a dejar el disco con esa nota desafinada. Pues hoy vamos a arreglarle esa notita y ya está. ¿Sí? Yo lo, yo lo entiendo desde ahí. ¿Eh? Y me parece honesto eh, tocar eso. Y de hecho me parece honesto y, y, y creo que en general se trabaja desde ahí. Eh, no sé, yo recuerdo un vídeo de Charlie Puth por ejemplo, diciendo: Sí, sí, yo me paso el autotune, el autotune en mis pistas. Y el chico lo dijo abiertamente y honestamente, ¿qué pasa? O sea, que es normal. En fin, <laughs> las polémicas con el autotune y todo esto. Y yo creo que. Yo creo que. Tanto la, la, lo que quería, con, con lo que planteaba Jaime Altozano y lo que planteaba Are, me parece que, que, que convergen en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sus opiniones. Yo creo que sí. A ver, eh, tú no tienes para pagarte el autotune, Héctor dice, si lo tengo que hacer free to play aprendiendo a cantar. Pero yo tengo mi familia que son músicos. Pues si tienes familia que son músicos, tienes muchísimo ganado ahí. <laughs> muchísimo ganado ahí. Eh, pues sí, mm, sí, trabaja, estudia y se trata de eso, de ser, de ser honesto, de decir, mira, yo hago esto y ya está. Entonces, si hay gente que, bueno, a quien le guste, pues que lo mire y a quien no le guste, pues que no lo mire, ¿no? Engañar, es mentir, es lo que eh, no mola. No sé, ¿alguna cuestión más o no? ¿Algo más que decir? <laughs> Porque si no, vamos a dejarlo aquí, mm, salgo del mundo virtual. Y me voy al mundo real, que está ahí fuera, a preparar la comida, que aquí son las 12, iremos pues, ya haciendo el sofrito. Bueno, oye, estaba aquí hablando con la pantalla pequeña, ya podría haber salido de aquí, ¿no? Estoy aquí con la, ciento, con la 100 aquí delante. Bueno, salgo del aula de trabajo. ¡Yeah! Pues nada, Héctor, Goblin Rage, gracias por pasaros por aquí. Eh, un placer para mí también. Eh, gracias por dinamizar el, el chat. Gracias por preguntar, eh, por dar sentido a este canal. Venga, Héctor, nos vemos. Golvin Rage, lo mismo. Eh, y nada, pues el resto, los que os paséis en diferido y todo esto, pues si sois todos bienvenidos. Venga, nos vemos en Tokio. Hasta luego.